Hello, good morning. I'm João. And I'm going to speak about uh, cybersecurity in IoT. That's me. And I'm going to speak Portuguese. <laughs> Y la definición es bien simple. Son dispositivos comunes y básicos que van estar allí. Son dispositivos básicos que están conectados con otros dispositivos en la red, internet. Entonces, la conexión de múltiples dispositivos genera una complejidad adicional. Porque estamos hablando de dispositivos no comunes. ¿Cuáles son, entonces, esas? cosas que diferencian un dispositivo OT. Traje algunas características muy importantes. Primero tenemos un procesamiento reducido en esos dispositivos, tenemos también una memoria muy reducida que va a limitar bastante el alcance de los protocolos que tenemos para utilizar. Tiene muchos momentos con un uso limitado de energía porque, por estar desconectado de la red eléctrica o por estar utilizando una batería en un ambiente más inestable, entonces la oferta de energía es menor. Tenemos dispositivos que operan prácticamente de forma autónoma, son enviados al local y en muchos momentos es muy difícil tener un mantenimiento directo dirigido hacia esa máquina. Muchas veces la misma manera de acceder a esos archivos o esos dispositivos es muy limitada. Las interfaces son más sencillas. También tenemos una dificultad muy grande de actualización, porque como se trata de dispositivos poco potentes, con pocas capacidades de procesamiento, tenemos allí un limitador muy grande que genera inestabilidad. Muchas veces cuando actualizamos un sistema de esos, terminan rompiéndose o teniendo algún problema de ese tipo. Muchas veces estamos trabajando con dispositivos que tienen móviles. Entonces, eh, hacer un mapa mapeo, un monitoreo de esas máquinas es algo mucho más complejo porque esa movilidad de los dispositivos se debe mantener. Se debe mantener una trazabilidad de esas máquinas por un tiempo, aun cuando ellas se movimentan. Otro punto importante es el de la integración. Muchas veces se construyen con protocolos propietarios, pequeños, específicos para cada vendedor, para cada proveedor. Entonces es algo también complejo, una más, una cosa más para que trabajemos. Además trabajamos con topologías, tipos distintos de red y cada uno tiene sus propias características específicas. Muy bien. Ya sabemos cuáles son los dispositivos que vamos a manejar. Vamos a charlar un poco sobre cuáles son los requisitos para un sistema seguro. Claro, traje la trí famosa tríade, que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad, y le, le hice algunas notas acá para que pudiéramos eh, conversar sobre eso. Primero, para lidiar con confidencialidad, podemos trabajar con eh, encriptado. Con un protocolo de autenticación y también con la anonimización, que muchas veces es necesario cuando tratamos distintas cantidades de datos y sensores. Para manejar la integridad, tenemos dos enfoques muy famosos. Uno de ellos es, las, es la utilización de los algoritmos de firmas digitales y también las somas de verificación. Mejor todavía, cuando es posible, usar los algoritmos hash. Y también cuando estamos trabajando con disponibilidad, a, a la, a la infraestructura debe ser resistente a ataques. Entonces tenemos que pensar en una manera en que esos dispositivos tan poco potentes, ¿cómo, poder, cómo, pueden, cómo será que esos dispositivos manejan eh, ataques desde máquinas que son muy, mucho más eh, elaborados que de, los de las víctimas? Algo que creo que es muy importante recordar es el gran avance que tenemos cuando tratamos de microcontroladores, pero la posibilidad de insertar un procesador de encriptación dentro de ellos. Esto va a hacer viable el mantenimiento de un sistema con poca capacidad de procesamiento y poco consumo de energía, que logre hacer cosas muy elaboradas y necesarias para un dispositivo común. En red. Un dispositivo IoT. Traje acá una foto, una litografía de un chip utilizado para minería de criptomonedas. Un ejemplo de cómo podemos mejorar y mucho la capacidad de procesamiento específica para una determinada aplicación cuando tenemos la opción de modificar, de alterar el hardware. Es muy importante que les cobremos a las a los productores de los microchips eh, que, que hagan dejen que, que nos provean de, de dispositivos que tengan esas capacidades. En el caso de minería de criptomonedas es aún más evidente la necesidad de multitasking, hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces vemos en la foto cada blo bloquecito que es responsable de ejecutar las operaciones de múltiples de tratativas de generar un hash. Otro punto muy importante también es el, la gestión de llaves. Cuando tenemos un hardware específico, interno, es mucho mejor para lograr manejar esas llaves en eh, descifrado dentro del dispositivo, de encriptado dentro del dispositivo. Lo primero. Que eh, investigué cuando vi que, que lo que IETF estaba desarrollando era cuáles eran las RFCs que trabajan específicamente con temas de IOT. Entonces, vamos a tener temas ligados a la, los protocolos de comunicación segura, como TLS, también los protocolos de comunicación, como el mismo. Bueno, algo que me pareció interesante fue traer la proporción de RFCs. La mayoría es informativa. Eh, nosotros entendemos, pero las propuestas de estándares propuestas de están allí, a partir de las RF, RFCs creadas. Entonces vamos a hablar un poco más sobre qué es lo que se está haciendo hoy. Traje los datos recientes de IETF 113, que, se, que fue celebrado en Viena. El acta de la discusión se centró en esos seis puntos. El primero es un desafío que se nos presenta hace muchos y muchos años y mucha, en eh, muchas reuniones, que es cómo manejar DNS cuando trabajamos con redes locales. Esa discusión del IOT, eh, SF se dirigió hacia allí para tratar de encontrar una forma de crear un caso especial para los dispositivos IOT para que puedan usar un DNS, pero que logre diferenciar estos temas de una red interna hacia Internet para evitar los agresores que se conecten en su red interna y. Eh, hagan la conexión hacia otros sites, algo muy importante en la actualidad también está relacionado a las redes industriales de Esas redes vienen creciendo eh, y se va no solo aumenta su tamaño, pero también se vuelven más complejas y algo que se volvió esencial es la utilización de la virtualización para, para PLCs pero sabemos que PLC son máquinas RTS, entonces tenemos varios temas relacionados al manejo de la virtualización en un sistema que no puede tener ninguna demora, ningún atraso. El tercer punto discutido trató sobre cómo crear zonas en una red OT o en una red industrial. Porque la idea es que tenemos una red y es jerarquizada genera un cierto riesgo para aquellos que están trabajando con esa red. Porque si una, un agresor entra en un determinado punto de la red, ya tiene un privilegio. Entonces tenemos que trabajar cómo planificar esa red y crear zonas específicas para cada una de las aplicaciones para que puedan conversar unas con otras y mant siempre manteniendo los, los estándares de seguridad. El cuarto punto de la reunión del IETF 103 se trató sobre una, eh, unos temas de la red eléctrica. Cuando hablamos de electricidad tenemos que tomar decisiones rápidas, coordinadas, y normalmente esos dispositivos están ubicados en regiones remotas, dependen de una infraestructura que, de, que es de OT, o sea, muy poco actualizada, con todos los temas que, que traen. Eso se presentó. Y para discusiones futuras, el autor va a trabajar sobre esas ideas para poder especificar mejor cuáles son los nuevos retos y hacer una relación entre ellos con el trabajo que ya se hace en el ETF para manejar esos temas. También tuvimos discusiones sobre cuáles son los temas relacionados a la aplicación del TLS 1.3 para dispositivos IoT. Los dispositivos IoT son muy sensibles a una carga de procesamiento más grande y el TLS 1.3 trajo problemas, problemas más complejos que dan trabajo para el procesamiento en el DNS. Entonces tenemos ese espacio abierto para discutir, invitar a las personas a que imaginen cuáles serían los impactos de utilización de un protocolo moderno como TLS dentro de la infraestructura de IoT. Y claro, finalmente tuvimos la discusión, la discusión común sobre de todo el grupo de operaciones. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los drafts que están activos en este momento. El primero trata sobre, disculpen, sobre cómo generar... Eh, los temas, eh, la relación entre, de seguridad entre dispositivos conectados en la red, cómo generar su identidad cómo hacer cuál, cuáles son los atributos necesarios para identificar únicamente un dispositivo de red IoT que necesite que se compruebe su unicidad otro tema tema que también vino con las discusiones está relacionado a la necesidad de crear nuevos métodos de autenticación para Internet de las Cosas. Cuando trabajamos con dispositivos IoT, ellos nos requieren, requieren un trato especial, porque normalmente cuando manejamos otros equipos tenemos múltiples interfaces eh, y, un, y una verificación cruzada en un sistema de seguridad es algo más viable. Pero cuando hablamos, por ejemplo, sobre una cámara IP, ¿cuáles son las interfaces que no dependen de la red para que podamos validar el acceso seguro? Son muy pequeños. Incluso una, una sugestión es la utilización de LEDs para hacer el chequeo cruzado. Usar una, un algoritmo que logre eh, intercambiar o sea, cambiar esas, esas llaves por un segundo canal y saque el riesgo de utilizar solamente un medio para el, el, el intercambio, la, la sustitución, el reemplazo seguro del sistema. Vamos a tener ahí dos drafts que están relacionados, poco relacionados. Uno de ellos va a tratar sobre una representación binaria de los archivos para su actualización. ¿Cómo sería entonces esa estructura de los archivos de actualización? Y vemos allí una oportunidad. A partir del momento en que los archivos están estandarizados, podemos empezar a trabajar con sistemas de manejo de actualizaciones o gestión de, de actualizaciones multiplataforma y multivendor. Exactamente pensando en eso que el mismo autor presentó un segundo draft, pensando a partir del momento en que tenemos esos archivos específicos. ¿Cómo hacemos para estandarizar esa comunicación y actualización de los dispositivos conectados a la red? El penúltimo draft está relacionado al, al tema del TLS 1.3 que ya mencioné, básicamente cuáles son los temas traídos y cómo necesitamos trabajar. Con un, un protocolo TLS para hacer viable la utilización efectiva de toda la seguridad que ofrece en dispositivos IoT. Finalmente, un draft creado por Savio, que hizo una presentación el martes y presentó específicamente sobre eso explicando exactamente en qué trabajó y cuáles son los objetivos de utilizar un Inshu. Voy a hacer una breve revisión. Inshu es un analizador de red cuyo objetivo es detectar comportamiento malicioso dentro de redes IoT que son heterogéneas y necesitan y que manejan dispositivos muy sencillos. ¿Cómo hacer entonces para utilizar o norma, normatizar a los datos para esa auditoría de las redes? Bueno, de los drafts activos, yo tomé esta selección. Y ahora me gustaría hablar sobre una organización de la cual participo, que es el grupo de Ciberseguridad de América Latina. Somos un grupo multidisciplinario latinoamericano y caribeño, cuyo objetivo es difundir y discutir esos temas relacionados a la seguridad en IoT. Ahora estoy presentando, la próxima presentación será de Oscar, que también es parte, forma parte del mismo grupo. Y están todos invitados a participar, a charlar con nosotros, porque es muy importante que eh, nos adelantemos para mostrar nuestra necesidad de garantizar la seguridad de esos dispositivos que están, que se implementan ahora en una velocidad impresionante y con pocos o muy, muchas veces ningún protocolo de seguridad en paralelo. Quisiera agradecer mucho la, la atención de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Tenemos por acá una primera pregunta. Acá en la sala, por favor. Yo soy Julio, también soy brasilero. Muy buena presentación. Recuerdo que en 2016 los ataques de DDoS en las Olimpiadas usaron cámaras de video. La semana pasada estuve en un evento donde la gente comentó que ahora están usando las heladeras. Entonces la cosa más inteligente en mi casa es mi gato. Yo no tengo lámparas inteligentes ¿no? porque entro en pánico. Eso de la estandarización es muy interesante, pero ¿cómo ustedes ven los organismos del gobierno que interactúen con el ETF con o sea, en términos de seguridad? Eso es estratégico. Estamos hablando sobre ciberseguridad. Este es un tema muy interesante. Yo también participo de la Coalición Dinámica del Foro de Gobernanza de Internet sobre Estandarizaciones de Seguridad. Y ya estamos haciendo un relevamiento en este exacto momento sobre cuál es, cuál es esta relación entre los gobiernos y las buenas prácticas que esos gobiernos están pensando en adoptar para los dispositivos IoT. Siempre es importante que esa iniciativa también parta de nosotros. Creo que... Esa, bueno, hay una, siempre tenemos una regula, regula, regulación que viene atrás del desarrollo eh, eh, tecnológico, entonces falta mucho todavía, especialmente en los dispositivos IoT, es más difícil porque la misma importación, al menos en Brasil, es muy poco regulada. Entonces, ¿cómo vamos a hablar sobre estándares garantizados por el gobierno brasileño cuando... Tenemos una gran parte de esos equipos que llegan sin, entran al país sin ningún control. Buen día. Eh, ¿Puedo hablar en español para, para vos? Uh -huh. okay. eh, la pregunta es: eh, cuando implementas un PLC virtual, ¿sí? Eh, usar la estructura de virtualización de la, de la organización o montarse una infraestructura aparte. Esto es muy interesante. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar eh, las PDCs? Hoy en día las computadoras son mucho más potentes de lo que lográbamos imaginar cuando los primeros se desarrollaron. Entonces, el objetivo era realmente ejecutar operaciones en forma increíblemente veloz, algo que una computadora común no lograba hacer en computadora de uso general. Las capas de virtualización siguen en discusión en el IETF sobre cómo generar esa necesidad.